Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de Travel Dosis. Esta vez, por segunda vez, estamos a bordo del MSC Seashore. Realmente nos encantó tanto estar a bordo de este crucero en el verano con nuestra familia por los 8 días que hicimos, que decidimos una vez más venir por un fin de semana largo para celebrar el cumpleaños número 29 de Christian. Esta vez decidimos un recorrido que iba a las Bahamas. Iba a Nassau, Bahamas, y también a la isla privada que ya hemos ido como 3 veces, Ocean Cay, que amamos. ¿Dónde que tú vas? ¿Dónde que tú vas? We are going. Sí. Vamos a bajarnos en Nassau. Vamos a ir a la playa. A ver qué lo que con las Bahamas. ¿Me sientes? No me siento. Nati está todavía soñado. Miren a la cara. A las 2 de la mañana, casi 3. ¿Cómo tú sabes? Braylin andaba desacatado. Este es la entradita del puerto de Nassau. Ahí atrás viene la familia. Nassau. ¡Hagamos una bulla para YouTube! ¿Y la bulla de ustedes se quedó? ¿Y la tuya? Brennan todavía está durmiendo. Braylin is tired. Brennan también está cansado. Aquí viene el number one YouTuber, Cable. How you feeling today? Good. ¿Cómo te sientes? Mira el agua, qué linda. Good. Say see y'all in a little bit. Bye. 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 Aquí decidimos caminar un poco por el puerto. Ustedes saben que cuando uno llega a un nuevo puerto, uno camina un poco para ver cómo es, qué diferencia tiene a los demás. Cada puerto que nosotros hemos visitado es súper diferente, tiene su toque especial. Aquí con las casitas coloridas, que son las tienditas que hay, le dan su toque bohemian. Se ve súper colorido y bonito. ¿Qué te ha parecido so far desmontándote del barco? Muy bonito. Como limpio. Sí, muy limpio. Las tienditas organizaditas se ven. No se ve basura. Por lo menos por ahora no he visto basura. Sí, está como limpio, ¿verdad? Yeah. Mierda, qué lindo se ven aquí. ¡Mierda! Ayer que tenemos que ir a hacer una foto. Y que muévanse, que llegó el foro grande. Llegó. Se jalo un tiempo. Look. La más buena y la más cerca. La mejor playa es Playa Amor. La mejor playa es Playa Amor. Pero es el privado. Ellos tienen un cobre para entrar. No, háblame de eso. Sí, Playa del Cable. Playa del Cable. Ese es el país, el 10 cada uno y 10 para volver. Para Playa del Cable. ¿Cuándo lo vas a mudar? Sí, ¿cuándo personas? ¿Cuántos somos? No, en el carro ni el tuyo no. No, en lo mío tampoco. Lo mío tampoco. Ah, okay. Bueno, en 15. ¿Vamos? Bueno, entonces ¿cuántos niños son? Nos fuimos para Cable Beach. Oíste. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver qué es lo que es.
pero esto es una vaina moderna. Entonces, baby girl, ya, como aquí ya tú sabes, tratando de llegar a la playa, la playilla, a ver qué lo que es. A ver qué lo que es. Él dijo eso. Él dijo cable porque la otra tiene muchas piedras. Él no podía enseñar a la otra, dijo, pero él dijo que no, seguro que no le va a gustar, que la otra sí, seguro que no va a gustar. Bueno, yo soy la guía turística, allá podemos ver el parque municipal. Exacto. De aquí en Azul. No, no, esa no es aquí, mami. Oye, la que quiere ir. ¿A cuál? La de los cerditos. Ahí no tenemos que ir en el bote, no, ya doy. Pregúntale, Simón. Pregúntale, Simón, ¿dónde está esa playa de los cerditos? Ah, sí, claro. No, pero yo estoy aquí atrás. Dile a Johnson que está delante de mí. Dile a Bradley, que Bradley le pregunta con su audífono. Ajá. Johnson no tiene problemas. Simón me dijo que tú tienes problemas. Simón me dijo. Simón me dijo. Simón me dijo. Simón me dijo. No, pero le ha dado un golpe al otro, viste, y casi que lo tira para allá. Simón está medio hablador. Simón me dijo que se puede preguntar. Ninín, agárrate, Ninín. Hacer el protocolo. Se lo dije que esto iba a ser terrible. The beach has the little peaks that the peaks are by the beach. You know which one is it? Yeah, but you have to go on a boat to get that. Okay. Yeah. It's not on the boat. You pay $120. The kids, I think, it's $70 each. And then they take you on a boat, bring you to the island, you feed the pigs, you snorkel, jet ski. Llévenselo para la playa y ponga la mano. Llegamos a Cable Beach, aquí en las Bahamas. El agua se ve súper linda. La foto va a quedar súper linda. Me voy a bañar. I'm so excited. I'm so excited.
Okay, my family, just yourself? Yes. No problem. I'm just gonna tell the lady that's gonna be taking care of you for your family, okay? I'm just gonna tell you what be of the offer and what you can find things when you need them, okay? Under the tree, there's a pink in my building. That's your restroom, your showers, you can use throughout the day. That's your safety zone. It keeps you safe from the boats and jet skis that are up and down throughout the day. However, you guys need chairs and umbrella. You guys are best to rent the chairs. $10 a piece, $20 for the umbrella. The umbrella is large enough to cover about 3 to 4 chairs. We also take cash card of Apple Pay. Right here is where we make the best pineapple drinks. Bahama Mama, Bahama Papa, Pina Colada, Instagram, whatever you want. We pour the liquor and you say stop once you're not driving. So if y'all need some lawn chairs and umbrellas, you let me know. I write you up a receipt and the guys will wait to sit you down. Ahora que tú estás en tu agüita, ¿cómo te sientes? Háblame del agua, sé honesta, no mientas. La honestidad, primeramente me siento bien, porque yo mientras estoy en playa estoy feliz. Agua, y en vacaciones también. No es bueno que así. Pero estoy un poco decepcionada porque el agüita la quería más. Se supone que este no es tiempo de sargazo. Y hay. Espérate, calé. Hay un poco de sargazo, espérate, papi. Entonces el agua no está limpia. Como pueden ver, hay mucha como hierbita. Hierbita. Entonces, vamos. Hay que hacerte tripas corazones y disfrutar todo. Por lo menos el color es turquoise. Por lo menos todavía me veo los brazos. Es más, no me veo los pies, pero ahí vamos. Estamos bien. Y Nati, ¿tú cómo te ha gustado la playilla? Está bien, porque ¿eh? El ecosistema. La sociedad. La vainilla. Se ve el barco. Cuidado que nos dejan. No cuidamos nuestras playas. Cuidan bien, pero estamos aquí. La única diferencia entre este y Dominicana es que la Dominicana es primero y no opinas. Yeah, eso es lo que yo estaba dando también, como que por un lado tan turístico, como que no tienen como más vaina. Como restaurantes, puestos, vaina donde te paras, un pescado, una vaina. Yo creo que el único lugar que hay pescado en la orilla de la playa es Dominicana, ¿no? De la playa que hemos ido. Yeah, hay que ir para Dominicana. Oye. Esta es la cara después de la playa. A mi niña, ¿cuál es? Le hizo algo en la mano. Y le hicimos más pavo. Decidimos irnos de la playa y explorar un poco lo que es la isla de Nassau para así conocerla un poco. Y nada, aquí ya verán. A mí que casi no me gusta el dulce. Dique, pero déjame enseñarte esta vainita. Espérate. Hasta Dragon Ball Z, ¿sí lo que? Dragon Ball Z está aquí. Lo que tú nos hayas bajado, no está. De todo hay aquí. Peluche, como yo. Aquí hay de todo. ¿Te gusta el dulcito? Aquí es que tiene que ir. Aquí hay vainata, yo no sé, es un polvito, pero eso es para desgraciarte la vida, ya te supiste. Chocolate, eso es espagueti de chocolate, soporta. Aquí hay soda de músico. Y para que si tú no me crees, aquí hay esta soda de Sonic. El día. Aquí hay Dragon Ball Z en soda. I love this place, it's nice. Soda, tú conoces al león de Bayfruit, a ti tienen
Beirut Soda. Cuenta, cuenta, que te veo ahí struggling. Aquí, oye, aquí tienen, tienen soda hasta de Dragon Ball Z. El diablo. Se quedó. Dragon Ball Z soda. Power Boost. Si tú quieres tener la fuerza de Vegeta, la fuerza de Piccolo. Si a ti te gusta el Race Cake, pero quieres que sea más grande que tu cabeza, adivina. Un bolón que te entre ya tú. Ey, cuidado. Cuidado. ¿Qué más? Bar None, el yo. Este es pa- ¿Y dónde está el mío? Guardado. Guardado. Es que eso no hay que guardarse. Tanto de piña colada. Mal alcohol. Mierda. ¿Cómo que esa pinche? No, eso es mental, yo. Mierda, está bueno, ¿sí? Crazy, cometiste un error. El de piña colada está buenísimo. La prueba, la prueba, la prueba. No, no, ya. Soy. ¿Cuál cogió? Morir. Pero que en mi casa. Quiero tu reacción, Dori. Dime tu reacción. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? ¿Crees que ahorita borracho? ¿Crees que tú también vas para el video de YouTube? ¿Qué tú dices? No. Está mejor que el de limón porque ya se compró. Daniel, ¿cuál fue el que tú compraste? El limón. ¿Te vas a probar? El ron, ¿sí lo probaste? Sí. Está buenísimo. ¿Tú vas a saber? Coño. Coño. Hasta el ladito, coño. Me vas a probar eso, Nati. What's that? Hey. Yo, that ice cream? That ice cream hit the spot, bro. You want an ice cream? Look at him, devouring it. You like it? Dale. Dale. I love it. I tried some rum cake, some pina colada rum cake, and I tried some coconut rum ice cream. Very good. What about you? Oh, and I tried some beef patties made in the Bahamas. Bro, this is homemade. Irish cream rum cake, bro. Okay, let me try. Get it right, get it tight, bro. Get it right, get it tight. Go to Bob's, bro. Right here, bro. 1 of 10. 1 of 10. Me gusta más el de piña colada. Vamos, Nini, que te regresa, dice Daniel. A la boca.
para allá a Mr. Camilo. Es más fácil. Claro, es más fácil. Para mí es más fácil. Pero el Mister no vino. No, yo no tiré la foto. No. Yo estaba hasta allá. Ya yo llego. El mar está tranquilo porque cuando nosotros hemos venido está hondo. No, porque la marea está alta. Y ahora la marea está bajita. Sí. Sí, mira, está parado. Ven, ahora está parado. Ok. Sí, yo voy está a parado. Fíjate ahí, no, yo. Váyanse, que yo la grabo, espérense. Ya, se pueden ir. Pero ya esta gente viene. Siente muy bien porque estamos vivos. ¿Cómo te sientes, Calé? Calé está como tímido, está como triste, Calé. ¿Qué te pasa, youtuber? Pero háblale a la cámara, a la gente no le gusta que le hagan así. Háblale a la cámara, dile. What you like about this? ¿Se cansaron? No, la gente se fueron para la orilla. Están buscando dar. ¡Van al revés! Yo ni puedo gritar con esta ronquera. Ahí regresan los championship winners. Championship winners. No veo a las mujeres. Las mujeres están quedadas. Jocelyn va ganando. Jocelyn va ganando. Se ganó el lugar number one. Viene cansado, casi se ahoga. Respira. Ahí viene Braylin, casi no llega. Llega Nino para que no te gane Chris. Mírala ahí donde la viene. El lugar número 2 se lo va a ganar Braylin. Lugar número 2 se lo ganó Braylin. El lugar número 3 está muy competitivo. Oye, entre Cristian y Simon. Dale motor, dale motor. Dale Nati, dale. Dale baby. Que Nati no te gane. Ya lo va a ganar, dale, el lugar número 3. Se ganó un Long Island. Ahí viene el lugar número 4. Tori, está bien. Número 4. Viene Nati en el lugar número 4. Tanque oxígeno. Hay que ir a buscar a Dori. Nati casi no llega, pero se ganó el lugar número 4. Dori casi gana el lugar número 5. Vamos a ver si llega o no se ahoga en el camino. Se hundió. Se hundió. Yanka es la persona. No va a ganar. La baby se quedó allá botada. El lugar número 5 se lo va a ganar. El lugar número 5 se lo gana a Dori. ¡Dale, Yanka, que tú puedes! Espérate, espérate. Ya casi, ya casi. Ya ahí quemaron como 3000 calorías. Llegaste, Yanka, llegaste.
No, esto me empuje. Esto me empuje. Vamos, baby. Agárrate. Agarra, el lugar número 6. Vamos, baby. Llegaste de última. Pero llegó. Llegamos, llegamos. La cerveza. El número 9, el número 10, el número 11. Oiga, que si vos necesito una ¿Y a qué están apostando? A uno bailan. A un trago. A un crucero. Por el Caribe. Un crucero por el Caribe. Un crucero por el Atlántico. Un crucero por la Atlántica. Esta falta de confianza. Ay, no, 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 yo no me voy. Venga, venga, pues. Como que no, Lina, si mira. Aquí se aprende. No, mira, lo aprendo, yo me voy a aprender, vea. Pero mire, de Federico. Ahí, ahí ganó el número 7, llegó. Véngase de Federico. Mira, ustedes como hicieron para subirse aquí, está bien. Aquí está. Ahí hay escalera. No, hay una azul. Aquí, por aquí, por aquí. No se quieren ahogar allá. Oiga lo que dice Lina, hermano. Oiga, que dejó su esposa botada, que no le ayuda ni nada. ¿Cómo va a decir eso? Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, que no está eso. Ya venga, ya la amarraba acá. Venga, por el seguro de vida. No, el seguro de vida. Pero ya tiene. Venga, que aquí tenemos salvavidas. ¿Cómo te fue por allá, baby? Muy bien. ¿Qué viste por allá? Agua, pececitos. ¿Es verdad? Sí. Hola. ¿Ah? Hola. Bueno. Tampoco, tampoco lo ahoga, que se ahogan los dos. Va la soga, ahí va la soga. Se está ahogando el salvavidas. Mira, mira, te va a tirar salvavidas. Pero salvavidas. Pero bueno, espera, espera. Ahí va, ahí va, aquí, ahí va. Yo le tiro una salvavidas. Venga, ahógese. Ahógese. Se devolvió, se devolvió. Me da miedo las cuevas. Me da miedo las cuevas. No quiero llegar al cielo. No, no, no. No, pues. Póngaselo de frente, de frente. Yo está muy buena por todo, ¿no? Esa no está buena para ti. No, pues esa nadada. How are you feeling? I'm feeling great, I'm feeling good. I'm feeling blessed. Blessed? Blessed. First, how you feeling? First. Babe. How you feeling? No need for words. He hasn't stopped swimming for the past 2 hours. Muchas gracias a todos por llegar al final de este video. No se les olvide suscribirse, dar like, dejar un comentario y compartir con sus amigos este video. Esto fue Travel Dosis.